nombre? José Ortiz. ¿Cuál es la situación con usted? Bueno, en realidad anoche a eso de las 5 de la mañana se apretaron una joven, se ve que es una joven, que penetra en mi casa y me lleva unas matas de mi esposa y me desmanteló la cisterna, específicamente. ¿Eso pasó dónde? En la calle Luperón, número 31, eso es entre la avenida Libertad y la Bonó. ¿Sospecha de quién es la persona? Bueno, en el video se ve claro que es una piperita que anda mucho por esa zona. ¿El estimado de aquella cantidad de dinero? Es como 12 o 15 mil pesos. ¿Ha pasado otra vez en esa situación? Por ahí sí, por ahí pasa bastante. Toda esa zona por ahí está siendo abatida por los delincuentes. ¿Cómo se llama la zona? Eso es el centro de ciudad, eso por el siglo XXI cerca. ¿El llamado que usted le hace a las autoridades? Bueno, en realidad que le metan presión a esa delincuencia, porque la verdad que lo que trabajamos y nos la buscamos seriamente, estamos con miedo en realidad, uno no sabe ni qué hacer. ¿Su nombre es? José Ortiz. Gracias.